El Parque Nacional Otishi. Maravillosa fuente de vida. Ashi arokaite otishi iro take oeta no apaye. Osae kayeti omanaye tachari. Oini hai mirori awotsuke ishireki. Ari osae kayeti ikitataita. Ari piñeri Corinto. Manchamiri ari pimiri. Terika awotsuteki. Kamanentanchi kamaro perori. Cada día y por siempre, bosques como los del Parque Nacional Otishi absorben la humedad de todos los días del mundo. Los bosques captan agua del ambiente y la liberan cuando el tiempo calienta, originando quebradas y ríos. La deforestación interrumpe este magnífico ciclo, cambiando el clima y reduciendo el caudal de las aguas. En Otishi, aún se preserva este sistema, que es fuente plena de vida. Desde hace mucho tiempo, la cordillera de Vilcabamba, ubicada entre los ríos Tambo, N, Apurímac y Bajo Urubamba, atrajo la atención como zona prioritaria para la conservación en el Perú. Una extraordinaria diversidad biológica se ha desarrollado bajo un suelo de sorprendente singularidad. Sobre esta cordillera, en 1963, se estableció el Bosque Nacional del Apurímac. Años después pasó a ser zona reservada. Finalmente, en el 2003, se categorizó como Parque Nacional Otishi y se estableció como su anillo de protección a las reservas comunales Ashaninka y Machiguenga, que a su vez también son parte de su zona de amortiguamiento. El Parque Nacional Otishi tiene como principal objetivo proteger la cordillera de Vilcabamba, con la finalidad de conservar la estabilidad e integridad de los suelos y el agua de sus cuencas, su exuberante belleza paradisiaca, sus singulares formaciones geológicas y la diversidad biológica de dicha región, la cual está caracterizada por tener la presencia de especies en peligro de extinción, situación rara o vulnerable. Excepcionalmente, la cordillera de Vilcabamba presenta una formación geológica denominada karst, de alto contenido de calcio, el que al ser disuelto por la lluvia, aporta nutrientes a las plantas y animales del ecosistema, enriqueciendo particularmente los ríos. Es un fenómeno único en toda la Amazonía. La altitud y condiciones del clima generan cuatro formaciones vegetales representativas del Parque Nacional Otishi. El bosque alto, con una espesa cobertura de vegetación que representa la mayoría del área. El pajonal, con interesantes bosques de queñual y orquídeas. Y el bosque con paca. Los registros ornitológicos han arrojado un total de 450 especies de aves para la cordillera de Vilcabamba, en sus zonas amazónica y andina. Aquí las aves no solo son muy diversas, sino que hay especies de distribución restringida, halladas únicamente en las cordilleras de Vilcabamba y Vilcanota.
La alta diversidad de especies de mamíferos en el Parque Nacional Utishi está representada en las 123 especies de murciélagos registrados. Una especie nueva de venado pequeño. 10 de roedores, entre ellos 2 nuevos para la ciencia. Específicamente en el Pajonal, se registró un nuevo género y especie, descrito como Cuscomys ashaninka o ratacuy. Una muestra de la evaluación biológica rápida registró que 12 de las 16 especies de anfibios y reptiles corresponden a especies nuevas. El estudio también determinó que de las 28 mariposas diurnas colectadas a 3.350 metros, 9 especies y 4 subespecies son nuevas para la ciencia. La cordillera de Vilcabamba, llamada en ashaninka, Utishi, cerros o alturas sagradas, es el último refugio de familias indígenas en aislamiento voluntario. Las alturas de la cordillera de Vilcabamba son parte del territorio mítico de los ashaninka, Kakinte, Machigenga y Yin. Ahí se encuentran formaciones únicas en donde habitan seres poderosos. En efecto, Utishi está rodeado por 35 comunidades nativas. En el rango altitudinal del Parque Nacional Utishi, que va de 750 a 4.185 metros, la erosión calcárea ha originado múltiples túneles, cuevas, ríos subterráneos, lagunas y cataratas. Utishi, la maravillosa fuente de vida, nos muestra paisajes excepcionales como la laguna de Mayoventi y puentes naturales como Babironsi en el río Cutibireni, que por sus dimensiones es el puente natural más grande del mundo. Por otro lado, se llegan a contar más de 60 impresionantes cataratas como la de Cariato, con 300 metros de caída. Bosques amazónicos como los de Utishi desempeñan un papel fundamental en el ciclo de carbono de todo el planeta, pues este se acumula en el monte a través de la absorción del dióxido de carbono que es asimilado por su biomasa. De tal manera que el Parque Nacional funciona como un magnífico reservorio de carbono, debido a su enorme cobertura forestal. Estos bosques y la temperatura se articulan en un equilibrio dinámico, contribuyendo a mantener el ciclo del agua y la estabilidad del clima en todo el mundo. La administración del Parque Nacional Utishi tiene como objetivo gestionar de manera ordenada y sostenible actividades de investigación, educación ambiental y aprovechamiento turístico, asegurando que éstas no afecten la integridad de sus ecosistemas. Asimismo, hacer respetar y proteger a las familias indígenas en aislamiento voluntario. En resumen, la administración del parque busca mejorar el conocimiento del área para que le permita su gestión sostenible. La exuberante belleza del Parque Nacional Utishi afronta serias amenazas. La extracción ilegal de madera que empobrece los bosques destruyendo sus hábitats. El exceso de caza y pesca para fines comerciales que reduce las poblaciones de fauna. Las iniciativas informales de turismo que ponen en riesgo a las familias indígenas en aislamiento voluntario. Thank you.
La contemplación de paisajes grandiosos como los de Otishi nos habla del mágico equilibrio de la diversidad en nuestros bosques. Una maravillosa fuente de vida.